Y ya, sin vacaciones, ¿qué plan para estos días, el doctor? Pues lo que viene siendo el maratón de posadas, Nicasio. Ya sabe que de los vecinos, que del trabajo, que de la familia, que de la familia de la señorita. ¿A poco sí fue requerido? No, Nicasio, pero lo sigo decretando. Y si le laten mucho las posadas, pues cuando son lo que hay, pues ya qué, pero así que diga, "Uy, las posadas son mi razón de existir", pues no. Y eso, pues no me emociona que llegando llegando el anfitrión salga con que la mitad nos tenemos que salir al frío y cantar si queremos que nos vuelva a dejar entrar. Y ahí está uno tiritando, tratando de alumbrar con una triste velita la letra de un cancionero navideño que quién sabe cuántas generaciones lleva en la familia, a fin de convivir con los peregrinos y mientras estás en esas, zas, ya le quemaste la greña a la chava que está enfrente. A poco no sabe la letanía, el doctor. Pues el principio nomás, o sea, en el nombre del cielo. Y ya lo demás lo tarareo. Además, siempre procuro ponerme al lado de una viejita, porque esas le echan harto sentimiento. Y así uno sobrevive nomás haciéndole coros. No, pues no. Y las piñatas, porque las piñatas en los cumpleaños son padres, de papel y con dulces chidos Pero en las posadas son de barro Y eso de jugarse la estructura craneal para ganarse una triste jícama pisada, pues como que no O las piececillas esas como de cerámica que seguro llenan de clientes a los dentistas ¿La colación? Ándele, o los tejocotes, o sea No, porque algo no sea venenoso significa que nos lo debamos comer Bueno, pero hay ponche Sí, pero hay que llegar temprano, o por lo menos antes del típico tío que sin decir agua va le vacía la olla a su botella de Don Pedro. Ah, y qué tal el que llega con cohetes. O sea, ya hasta prohibidos están, pero el tipo se lanzó a quién sabe qué pueblo a conseguir los explosivos. Y todavía los llega a presumiendo como si lo que trajera en la bolsa de papel de estraza fueran vacunas contra el Covid. Pero lo que es la comida sí me late, porque con eso de que siempre hay lo que viene siendo la tostada de tinga, los tacos de guisado, flautas, pambazos, quesadillas y buñuelos, pues parecemos fugitivos del mes patrio. Y prefiere ir a las posadas del trabajo o a las familiares. Pues ambas tienen sus asegunes porque en la del trabajo hay que llevar regalo, ya sabe, por el intercambio. Y ahí va uno con el arcón que milagrosamente logró armar con el tope fijado de 300 pesos y bolas. Se regresa a casa con unas mendigas calcetas que ni juego hacen porque al que le tocaba darle a uno le valió un soberano pepino. Y también hay que aguantar al típico sujeto que no sabe de horarios laborales y se la pasa hablando de cosas del trabajo o al cuate que se le pasaron las cucharadas y así. ¿Y las familiares? Ah, pues sin regalo porque falta la cena de Navidad. Pero hay que llevar lo que te fue solicitado un mes antes en el grupo de WhatsApp de Posada al que te metió una prima loca y si te tocó llevar comida o bebida, pues fácil. Pero luego salen con, tráite una paca de heno porque los sobrinos van a hacer una pastorela y si tienes disfraz de pastor, también. ¿A poco hacen pastorelas amateurs en su familia, el doctor? Pues nos las venden como pastorelas, pero terminan siendo como un performance de árabes enanos haciendo lo que les da la gana mientras ignoran al tío que siempre quiso ser director de teatro. Charros. Uy, ¿qué tal las tías que todos los años repiten los mismos datos y los presentan como novedosos? ¿Sabías que los siete picos de las piñatas representan los siete pecados capitales? Y ni modo de decirle sí, tía, me lo viene diciendo desde hace 20 años. Pues aprovechando, le aviso que el sábado hay posada en la casa. Va, 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 ahí llego con la señorita. Ah, pues, no le digo que estoy decretando. Caramba, con usted me cae. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.